Hola. No entiendo, porque se ha tenido que yo hablando en silencio esto. Ay, ¿qué he dicho yo ya? Manest, ¿qué tal? Ay, a ver, más el meeting, un billete para su vileza y otro para una chica en Yeye. Qué suerte que me ha dado porque siempre lo compruebo. Y el Rainbow sería una pija sumida en una escoba pladora. Una chica Yeye, qué gracia, ¿no? Hay que ver qué tipo tan antipático. ¿Y vos, eh? Caspita, joder, ¿dónde se ha ido su pineza? A ver, ¿vos ha montado en el tren? Oh, claro, teniendo su cacharro porque va ahí en el DS. Mira qué feliz él. Oh, yo me adelantaré en este huequito. Y he viajado a Ciudad Oye de Incógnito, así que conozco el camino. Ah, claro, fue porque. Fue con. Va por Mario. Tú sube el dirigible y así aprovecharás para descansar un poco. Y se cayó. Espera un momento, su mineza. No se vaya. Ah, y eso que había preparado una merienda especial para. Ah, no, padre, ¿por qué le costó? Y eso que había puesto una merienda especial para el viaje. Por decirlo. Se le ocurre. Bowser se va. Míralo ahí, todo feliz el Bowser. Bowser va muy feliz, ¿eh? Oh, mierda. Ya no va ahí tan feliz. ¿Cómo es posible que esto se vaya? Se haya estropeado. Oh. ¡Wow! Hostia, al agüita patos. ¿Eso qué es amarillo? Bowser, mundo 2-1, tiempo 180. ¿Cómo, perdón? No voy a preguntar el cómo hemos prendido fuego a algo debajo del agua. ¡Ay! ¡Ay, que me he hecho pequeño! ¡Ay, Dios mío! Bueno, eso no. ¡Ah, qué pena! Siempre te lo puedes ver resubido si te apetece. Tremendo, fue bueno, no nos lo pasaremos hoy. ¿Está en la Warner, todo? ¡Qué guay! Pásatelo bien, tío. Eso tiene que molar. ¿Y este random? ¿Dónde han salido esos? Y mañana. Pues eso, pásatelo bien, que eso está gracioso. Au. Oh. Tremendo. Vámonos, que no tengo otro día para estar en nieve de agua. En puntuación y todo. Párate, párate. No habrá nivel oculto, ¿no? Ah, habría molado muchísimo que hubiese nivel oculto. Ahí está. No podemos usar la de esa. Ah, habremos salido por aquí. Vale. Estás. Allá voy. Oh, Dios mío, vamos a empezar. Mundo 2 de 2. Antes no ponía mundo 1-1, 2-1. Vamos a pasar rápido porque le vamos. Porque le vamos. Qué risas. Venga, Bowser. Vámonos. ¿Eso qué? O sea, solamente saltar. ¿Cómo podemos hacer eso? Qué gracioso.
Y así es como Bowser captura los castillos. Facilito, ¿no? Hostia, ha vuelto a Villaviciosa. Uf, las he pasado, qué notas. Es el rey Bowser. ¡Que nos come! ¡Socorro! Me cago en la puta, esta ya ha vuelto incluso. Está ahí de vuelto y se ha venido aquí con sus cosillas, con sus globos. Vaya, vaya, pero si su vileza, si su vileza está aquí. La he estado buscando por todas partes. ¿Se puede saber dónde se ha metido? Porque yo en Ciudad de Año me lo he pasado en grande. Todo era espectacular. Y me he helado como nunca, y eso que yo pensaba que ya no estaba para estos trates. Y eso por no hablar de lo buenísima que estaba la comida. ¿Su vileza también ha disfrutado del escorreo? Sí, la siguiente es Isla Trópico, por eso lo he puesto. No sabe qué poner de título, he puesto Isla Trópico. ¿Acaso he dicho algo malo de mi derecha? He pasado fatal, será posible, yo sufriendo y tú divirtiéndote. En fin, basta de perder el tiempo. Lo más importante ahora es conseguir información sobre el paradero de los cristales y la princesa Peach. Este va a su puto rollo, va a llegar al final y la va a liar. ¿Se han guardado los datos? No sé. Guardando los datos, no tengo que... Vale, perfecto. Se han guardado, perfecto. ¿Dónde vamos a aparecer? Ah, aquí, joder. Así que se trataba de un Mario falso que nos habían tomado el pelo todos. Espero que no estés molesto porque ya hemos seguido pensando que eras tú. Da igual. Soy Mario. Iba a ganar igualmente. Oh, no esperaba menos de ti, Mario. Era así, eres un aventurero. Y no uno cualquiera, sino el que nos ha aportado un rayo de esperanza. Y por eso espero que, a partir de ahora, nos visites de vez en cuando. Mario no va a pisar este estercolero nunca más. Últimamente no puedo ver directo. ¿Cuál es eso? Oye, cariño. Tenemos que ir a Villaviciosa, ¿verdad? Espero que vuelvas a visitarnos en alguna ocasión. Mario no va a pisar este estercolero nunca más. Adiós. No vuelvo a pisar el estercolero ese nunca más. Me acordaré dónde era. Porque creo que es salir por aquí. Y la portada no. Esto estamos fuera. Sí, sí. Oh, cariño, quizás sea un mensaje de la princesa Peach. Y lo es. Adiós, mire. Querido Mario, por fin he descubierto que es este tesoro. Al que se refían mis actores, se trata del espíritu de un demonio. De hace 1000 años, el que pretenden estudiar para dominar el mundo. Con su poder. Por eso necesitan los cristales estelares. Para abrir la gran puerta y resetear el espíritu. Patricia, aquí normalmente hablaba Mario. También hace falta los cristales para volver. Encerrar el espíritu. No, soy Mario. Vale. Así que no hay que pedir... Así que hay que pedir a toda costa que se hagan con ellos. Tenemos que detener a sus planes, Mario. Peach. ¿El espíritu de un demonio? A Mario le va a hacer así al demonio. ¡Pum, pum! ¡Waja! ¿Vámonos? Ah, aparecemos atrás. No, no, no. Creo que no quiero ir aquí en ningún momento. Por ninguna razón, creo. A ver. Vamos a tirar por aquí. Sé que en algún lado había una salida que nos llevaba hacia la sala de la izquierda del DSA. Por cierto, tiene dos creadores en Discord. Ah, tranqui, si unas malas, miro una guía. Pero gracias igualmente. Ah, no puedo saltar por encima. Ay, joder. ¿Cómo estamos de...? Estamos de enteritos, vale. Vamos a guardar aquí. Y ahora tenemos que ir a la puerta milenaria. Así me acuerdo. Que ahora está más fácil entrar. De hecho, porque rompimos el... El cubo. Con la fuerza Mario.
Me parece curioso lo de Herculio, que viene de Hércules. Y simplemente ha cuadrado de que se... O sea, se oye bien porque ya se dice muchas veces. Bueno. Pues ayer estuve jugando, ayer salió, bueno, salió en taller, el Tower of Fantasy. Estuve probándolo y estaba guay, estaba decente. Me tocó un SSR de primeras, así que se me hizo más fácil todavía. Pero no está mal, o sea, tío. Hoy no he jugado, no tengo pensamiento de estar jugando todos los días, como mucha gente hará, estar ahí viciando, tío, sí, yo también. Jugaré un ratillo, cada que tiempo, y más teniendo en cuenta que los niveles están capados. Así que eso. Está guay, está interesante. Tiene alguna cosilla así rarilla, pero bueno. Es acostumbrarse. No está mal. Independientemente, si la acabo dejando, pues lo dejo y ya está. La Mario Estrella. Total, el único MMO... El único MMO que quiero jugar con muchas ganas es el puto MMO de Riot. Porque pueden sacar algo interesante. ¡Wow! Se ilumina como hizo las otras tres veces. A ver, ¿dónde van a meter algo entre medias? A ver. Ah, vale, me hace gracia porque me lo ponen por encima, ¿no? Pero por la cara, es decir, no entiendo. ¡Guau! No sé leer mapas. El mapa mágico ha revelado la situación del cristal estelar. Es una isla en el trópico. La llamaré Isla Tropical. Le llamo a la casa del señor Gómez cuanto antes. Debemos encontrar lo que ha escrito la princesa Peach. ¡Oh, yeah! ¡Oh, un TP tremendo! ¡Tremendo! ¿Cómo? La princesa Peach o ha dicho que el tesoro es un rey, da un espíritu. Y que quieren resucitarlo con la ayuda de los cristales estelares. Eso se corresponde con mi descubrimiento. ¿Y cuál es ese descubrimiento? La historia es algo larga, pero su contenido es de crucial importancia. Y vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, prestad también atención. Por la cuarta pared, algún problema. De hecho, la cuarta pared cuando entra al edificio se cae. O sea, no sé de qué habla. ¿Quiénes eran los del otro lado de la pantalla? No es nada. No preocupes por trivialidad. Investigando sobre esa fuerza que causaría un terrible desastre, descubrí que es responsable de la destrucción de la gran ciudad que existió aquí. Hace mil años fue en realidad un demonio. Fue ese mismo demonio el que creó los siete cristales estelares. Y con su poder, intentó dominar el mundo. Según cuenta la tradición, ese demonio fue derrotado por cuatro héroes guerreros. Pero solo pudieron destruir su cuerpo, no su espíritu. Por ello, utilizando el poder de los cristales estelares, arrebatado al demonio.
A ver. Tiene interrupciones. Y el internet va a Trotsky para colmo. Ah, me da igual. Me da igual. Los cristales estelares lo distinguen entre líneas más. Claro, no lo distinguen, son cristales. Podrían decirte al espíritu del demonio y podrían sellarlo de nuevo. Los cristales estelares ganaron bien o mal dependiendo de que lo escuchara. Entonces no sería peligroso reunir los cristales a la banda. ¿No sería mejor deshacernos de ellos escondiéndolos o arrojándolos en algún lugar? Exactamente, tenemos nosotros el mapa solamente. ¿Por qué han cambiado? Dímelo. Sorpréndeme. Parece que Cello, que mantiene cerrado el espíritu tras la gran puerta, ha empezado a debilitarse. Los cristales estelares han podido mantener cerrado el espíritu durante un milenio. Pero transcurriendo este tiempo, la fuerza de Cello se desvanecerá. Y este año se cumplen los 1000 años. Joder, qué casualidad. Además, sabemos que hay más gente buscando los cristales estelares. Pero aunque ellos no hicieron nada, el espíritu podría hacerte de todos modos. El batén está solamente... El batén es el normal. En este caso tenemos que reunir los cristales de cuanto antes. ¿Dónde se encuentra el siguiente profesor? Veamos, según el mapa se encuentra un lugar llamado Isla Trópica. Es una isla tropical. La gente no tenía mucha imaginación. ¿Isla Trópico? Lo único que sé de esa isla es... que sobre ella se encuentra el terrible historia. Aparece sobre ella, pisa una maldición, esta tiene fantasmas. Seguro que si preguntáis en el puerto podría obtener más información. A Mario le suena. Creo que te estás confundiendo el sitio. El sitio que yo estaba tenía lo mismo. Porque todos sitios estaban muy malditos. No lo entiendo. Vamos a cambiar. Vámonos ahora. Sí que sí. Con nuestra pequeña amiga. Pate, ¿cuánto nos cuesta subir a la gente? Por mirarlo rápidamente, ¿sabéis? Porque es aquí, y si no nos cuesta mucho, pues la puta madre, ¿sabes? Ponte al otro lado de la mesa. A Mario no se indica nadie lo que hacer. Bienvenido a la morada del Gran Merlón. Bien que mi amigo quiere subir de nivel. Vamos a intentar subir a Gumarima. Que sube de nivel muy bien tu equipo, sí. Que gasta uno, gasta tres. ¡Hijo de puta, avísame! A ti el poder. Me hago la vuelta. Cuesta siempre 3. Para subirla de golpe. ¿Quieres seguir aumentando el nivel? Sí. Ah, no puedo. No se puede subir más el nivel. Llamarada. Huevo reductor. Tengo unos huevos reductores. Ah, chuchón. Cops protegiconcha. No sé yo, bueno, vuelvo a cuando lo haces. A Mario, Mario no te dice a ti que se cace. A Mario se le va la voz. Tenemos también otra a la izquierda. A ver qué tiene. Un poco de exploración, nunca viene mal. Vale, vamos a ver. Tenemos a la muchacha esta, ¿qué quiere esta muchacha? A ver, ¿tú qué haces? Hola, se ve que volverías, Mario. Mi noble misión es adivinar dónde se encuentra aquello que buscas. ¿Es que te adivine algo? Sí. Camino a seguir, piezas estrellas, soles... No. De verdad, si es que te adivine... Esto es por si te pierdes. Rezas porque tengas dinero y ya está. Luego está la otra maga, esta que estaba allí al fondo. Que... Podríamos ir un momentillo y... asegurarnos que su magia todavía funciona gastando monedas, ¿sabéis? ¿Ese cofre? Hay unas grietas que obviamente no podemos acceder, ¿no? Pero ahí están. Hola. Bienvenido a mi consultorio, soy Merry, la hechicera más encantada de subsuelo. Eres afortunado por estar aquí, los hechizos son mi especialidad. Mi hechizo te dan poderes que nunca habéis imaginado. ¿Quieres que te lance un hechizo? Sí. Así me gusta. Ahora tendrás que elegir el tipo de hechizo que mejor se adapte a tus necesidades. ¿Cuál de ellos prefieres? A ver, 50 monedas. Muy bien, yo ya estoy lista. ¿Y tú? Pues vamos a empezar. Vamos a relanzándolo, por si acaso.
A Mario le gusta esta sensación. Acaba ya, por favor, que tengo prisa. ¡Wow! Con estos poderes los combates serán cosas sencillas. Como módulo que sea el enemigo, mi hechizo no habrá problema. Te estaré esperando, vuelvo cuando quieras. No sé si hay alguien más aquí abajo, es que es un sitio muy grande. Y claro. Sé que desbloqueamos seguramente... Seguramente hayamos desbloqueado un sitio nuevo. El poder rodar por debajo, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a dormir... Dormir no, vamos a guardar fuera. En la plaza. Así que ahí dormimos tranquilamente y guardamos fuera. Podemos subir a casi todos, ¿no? Ahora que caigo. Pero nos quedan 9, podemos subir a 3. Ya tenemos 3 personajes. Está el cofre ese gigante, tío. No sé cómo acceder al cofre ese gigante. Ah, oh, este se cae. Ese cofre gigante como cedo al tío. Hay unas... Por allá arriba quizás podría... Puede ser, ¿eh? Vamos a investigar por aquí atrás un momentillo. Este es el ladrón. No podemos por ahí. Ahí tampoco podemos hacer absolutamente nada. Aquí podemos hacer como de subir, pero... Por mucho que intentemos por aquí tirar... Ah, ¿qué cojones? Sería una expresión y un fugitivo. ¿Cómo? Que nadie no sé cuándo. Venga, tío. Da igual, pero... Qué mala, se me acaba de... Me acabo de quedar rayadísimo haciendo esto. Me ha saltado uno de cristal de este lado. Vale, vámonos al puerto. Porque estábamos buscando ahora a alguien que nos pudiese llevar. Habrá alguien seguramente aquí en mitad. Y si aprende, no, no te llevo porque no, no sé cuánto, págame. Y yo, vale, toma. Qué casualidad que haya un barco gigante. ¡Vámonos! ¡Mario conducirá! ¡Qué guapo, no! El barquito. Un barquito chiquitito. Se va al tomar. Buenas, patrón del bigote. ¿Hay algo que quieras preguntar? Pregunta, pregunta, con todas las respuestas. Mario quiere irse. ¿Y cómo? ¿Isla Trópico? Esto... Cualquiera cosa menos eso. No quiero sufrir la maldición del rey de los piratas. Quizás este que tiene pinta de pirateña. Trabaje o no, estoy cansado de estar vivo. Tiene que haber una forma de volverme muy rico. ¿Hablo con este aleatorio? El barco que está fondeando en el puente pertenece al mercado del barco. La verdad es que apenas lo utilizo, se pasa el día en el bar de la plaza. Oh, el bar de la plaza, vámonos al bar. Oh, el bar de la plaza. Isla Trópica, no sé cuánto, los piratas. Por cierto, ¿por qué esta parte está reventada, marro poder? Una gran pregunta, con una respuesta muy perturbadora. Mario Larcoron. Mario Larcoron. Hermano. Luigi. Hace poco conseguí una parte de la brújula milagrosa de nueva, en Nueva Carreronia. Una aventura llena de acción. ¿Quieres escuchar toda la historia? Te advierto que es un poco larga. ¿No? Bueno, en otro momento será. Me llamo Brícolo. Este tipo me imploró que le dejara mi coche. Es buena hora lo hice. Ya no hay coche. En cuanto le puso las manos encima, me lo destrozó. No me separaré de él hasta que me pague lo que cuesta la reparación.
5.000 monedas. Luigi, estás en problemas. Hermano, préstame 5.000. Esta es la joya calavera, es un amuleto de buena suerte. Ha pertenecido a mi familia durante generaciones y siempre lo llevo encima. Ese es del mundo. El dinero me ha traído tranquilidad y con ella la felicidad, ¿no? Pero a pesar de esta vida sin preocupaciones, siento que me faltará... ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué puede ser? Aventura. ¿Aventura dices? Aunque la aventura sea loca, la aventura de ese recuerdo. Eso es. Hace mucho tiempo he ido a hablar del tesoro de Cortés, el rey de los piratas. ¡Oh! La búsqueda de un tesoro. Una emocionante y arriesgada aventura. ¿Conoces la leyenda sobre el tesoro del rey de los piratas de Isla Trópico? Mario no lo conoce, pero le interesa. Dicen que hace mucho tiempo Cortés, el rey de los piratas, se escondió allí un tesoro. Muchos valientes se han aventurado en su búsqueda, pero ninguno ha regresado. El fantasma del rey de los piratas protegerá a Isla y ataca a quien se acerca. Y por culpa de esa leyenda, la gente ya no se atreve a ir a Isla Trópico. Yo creo que ese tesoro existe, quiero comprobarlo. Yo soy Marco, el rico comerciante que ha recorrido los siete mares. ¿Cómo? No me digas que estás buscando el tesoro legendario de Villa Viciosa. Mario lo hace. ¡Tonterías! ¿Cómo existe un tesoro en esta ciudad tan cochambrosa? No deberías creer esas historias tan ridículas. Mario tiene un mapa. ¿Qué me dices? ¿Tienes el mapa del tesoro? A ver, ¿me lo enseñas? Vamos, enséñamelo. Mario no sabe si debería, pero toma. ¿No es Isla Trópico la que aparece en este mapa? Oye, no pretenderás ir tan mi tesoro, ¿verdad? Mario no, solamente quiere el cristal estelar. ¿Cómo? ¿Buscan los cristales llamados cristales estelares? Sí. Ahora que lo dices. Al parecer, en el tesoro de Cortés había un cristal con forma de estrella. Seguro que es una joya de inmenso valor. Bueno, da igual. Yo lo que quiero es una emocionante y arriesgada aventura. El dinero no me importa. A Mario le importa. Eso es, nos ha unido el destino. ¿Qué te parece si vamos juntos a Isla Trópico? Por supuesto, el cristal estelar será tuyo. Y yo me quedaré con el resto del tesoro. ¿A Mario le parece bien? ¿Cómo? ¿Que no tienes barco para ir a esa isla? Jajajaja, ¿quién te crees que soy? Yo pondré el barco, siéntete como si estuvieses en uno grande. Vale. Perfecto, zarpemos cuanto antes. Por supuesto, yo soy el jefe de expedición, tú serás el capitán. Vamos, dirígete hacia el puerto. Eso es mío. A Mario le gusta eso de capitán. Mario capitán, suena bien. Mario capitán. Mario, creo que es capitán Mario. Mario capitán. Mario, pero... Mario capitán. Allí habrá para guardar. Joder, ¿cuánta gente? Ojo, el tesoro me espera, estoy deseando salvar. A Mario no le convence. Encantado de conocerte, espero que lleguemos a ser buenos camaradas. ¡Te pillé! ¡Muerte, muerte, muerte! Por cierto, nos ha surgido un problemilla. Pero antes admira mi barco, impresionante, ¿verdad? Se llama El Temido y es la joya de mi flota. No funciona, por cierto. Su elegante silueta ante la puesta de sol es de una belleza indescriptible. Además es una llave poco calada, muy maniobrable y marinera. Su innovador diseño la convierte en uno de los barcos más veloces. Me deshago en elogios ante tal maravilla de la construcción naval. Pues sí. ¿Qué problema? ¿Cuál es el problema? Ah, casi lo olvidaba. No funciona. Pues resulta que nos hemos quedado sin timonel. Al oír que zafábamos rumbo al Isla Trópico salió huyendo ese papelito. La lástima era que el mejor que he conocido, un lamentable pérdida. Las aguas cercanas a Isla Trópico están llenas de peligros. No podemos zarpar mientras no encontremos a alguien con destreza. Patrón. Conozco a alguien perfecto para el puesto. ¿Qué me dices, grometillos? Pícate. He oído que en alguna parte de Viciosa vive un veterano lobo de mar. Acabo de ver un rayo. Su nombre es Bombard. Aunque tiene mal carácter, es un poco cascarabias. Su destreza marinera es indiscutible. Pero hace tiempo que nadie le ha visto. Decidido. Hay que enrolar a la tripulación a ese Bombard sea como sea. Todos en busca de él, y encomendaremos tan importante misión a Mario, nuestro flacante capitán.
¿Estáis de acuerdo, tripulación? De acuerdo, bien, buena idea, de acuerdo, muy bien. Decidido, traemos Mar, adelante, Mario. A Mario no le gusta ser recadero, pero bueno, tocará dar su paseo. Ay, qué pereza ser recadero, tío. ¿Dónde podría estar Bombar, tío? Voy a hablar con la gente. Creo que va a ser la trópico. El barco de Marcos es el mejorcito que hay en el puerto. No creo que pase nada malo mientras nos hagan fantasmas, pero esa maldición de repirata, bla bla. He oído que. ¡Ah! Oh, le he dado sin querer. ¿Vosotros sabéis, Bombar? He oído que hablar de un diestro marino con ese nombre. Aunque dicen los rumores que murió. Bueno, son solo rumores. Ya sé qué bote le voy a poner a Bombar. Bombar. Suele frecuentar bastante el local de Don Bing en la plaza de Llovicios. Y cuando se hacía tarde, su bella esposa iba a recoger. A ver. No es ciclo de noche. ¡Mierda! A ver. Vamos a volver a mirar aquí. Aquí de nuevo. A ver si por alguna razón aparece aquí mágicamente. Obviamente no. Vamos a preguntar. Explotar es un hombre que nos hace bombón y nos enseña de los demás. Filosóficamente hablando, exploto. Lo existe y lo más fácil de explotar es que se enseña a explotar. ¿Tú sabrás decirme algo, viejo? ¡Bombar! Sí, lo conozco. Vive en la zona este de la ciudad, la primera casa después del muro. Aunque sea mejor que no la molestéis. ¡Vamos a molestarlo! ¡Bombar! Ay, que lo estoy dando todo Dios intentando saltar. Déjenme soltarme. ¡Guau! Venga, vamos. Con suerte llegaremos a Isla Trópico. Tengo una cuenta secundaria en Twitter y de hace un tiempo mes. Lo único que hacen es mandarme mis notificaciones, tío. Es un coñazo, es esta casa. Está cerrada por dentro. Oh, no será esta, ¿no? Aquí hay alguien. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? Ah, vale. ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Cómo ha llegado ahí? ¿Ah, sí? Y he visto ahora mismo un de este. El otro día había alguien que se movió por los tejados de la ciudad. ¿Sería un ladrón? Luego se metió por una chimenea. Ah, mierda. Es que acabo de ver el cofre ese y ahora lo quiero. A ver, ¿cómo se consigue ese cofre? Ah, yendo en barco. Vale. No. Vale, vamos por aquí. Literalmente, vamos a ir por esto. Ahí estás. Vámonos. Un sol. Uy, me creo que me había caído para abajo. Un sol. Mario lo consigue. Oh, mierda, me ca... Ido. Vaya. Joder, ¿dónde he caído? Joder. ¿Qué estaba allí? Vale, ah, vale, vale. Vamos. Y también me hace gracia que el tweet que he puesto está a mediodía. Pero me he levantado a mediodía. Vaya mierda. Vale, tenemos que entrar ahí, pero vamos a investigar a ver si hay algo más por aquí. ¿Y este chaval? ¿Y este rano? Hola, soy Griffith, el Rasoba. Llevo una vez a volverme solitaria en los tejados de Villaviciosa. Da la casualidad de que conozco algunos cuentos sobre Villaviciosa. Si te interesa, te podría contar alguno, aunque te costará algo de dinerillo. ¿Quieres que te cuente algún cuento? Este es mi repertorio de momento. La amenaza demoníaca, los cristales estelar, la presión de la arena, con Basavio, la lucha del copa, los cuatro, el combate final, el demonio encerrado, el camino a la leyenda. ¿Qué es esto? En fin, ser rico, levantarse a mediodía, sí. Y otra persona le ha dado un me gusta, exactamente. Ahora sí, Silvia. Pásate por aquí cuando quieras, que te cuente el cuento. Vale, vamos a colarnos. Vamos.
sois? ¿Bombar? ¿Quién es ese? Pregunta a otro. ¿Pero de qué vas, tío? Sabemos muy bien que eres Bombar. ¿Y qué es lo que queréis de mí? ¿Creéis que sea vuestro temoner? Lo siento, estáis perdiendo el tiempo conmigo. No volveré a navegar mucho más. Nunca más. Desde que creo... los pantanos... estoy muy tranquilo. ¿Qué? Venga ya. Enróllate un poco. Tenéis el único que puede llevarnos hasta la isla trópica. ¿Estáis sordos? He dicho que no y es que no. Ya está, no voy a poner esa voz nunca más. Y está la broma hecha. Fuera de mi casa. Ipso facto. Me voy. A robarte. La la la. La 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 la. Libros. Cosas. Pong. Por favor, necesito que alguien me lleve. No volveré a navegar nunca más. Salid de mi casa. Oh, no quiero. Españoles. ¿Qué hacemos, González? Este tiempo es duro de mollera. ¿Por qué no querrá volver a navegar? Será mejor que preguntemos a alguien que le conozca para saber qué ha pasado. Ay. Qué mal. ¿A quién le preguntábamos? Con lo que molaba. En mi tiempo. A ver. ¿Alguien conoce al pavo ese? La razón por la que Bombar está en el dique seco. ¿Os gustaría que volviera a azucar los mares? Sí. Ya veo, queréis ir al isla trópico. Ciertamente ese es un lugar para mineros normales y sin Bombar. La verdad es que Bombar tiene un triste pasado. Ay. En 1942... ¿Queréis que os cuente toda la historia? Sí. Está bien, os lo contaré. Bombar tenía una bella esposa llamada Bombaret. Los dos amaban y eran muy felices. Como Bombar era marinero, solía pasar largas temporadas fuera de casa. Bombaret era consciente de ello y siempre guardaba su regreso con paciencia. Bombar era muy fiel a su esposa y para él no existía nadie más que ella. Pero... un invierno muy frío, Bombaret cayó enfermo. Bombar estaba fuera en una larga travesía y cuando regresó, su amada esposa ya no se encontraba en el mundo de los vivos. Bombar pensó que la muerte de su querida Bombaret había sido culpa suya. Él debía haber estado junto a ella en aquellos momentos tan críticos, pero su profesión de marinero se lo impidió. Por ello, decidió que jamás volvería a surcar los mares. ¡Qué triste! ¡Qué historia más triste! No me había imaginado que fuera por eso. Aún así, ¿todavía creéis que Bombar vuelva a surcar los mares? Lo siento, pero sí. No tengo de otra. Está bien. Si tanto lo queréis, os daré esto. El cuerpo de su esposa lo tengo aquí guardado, atendiendo. No. Una carta dirigida a Bombar, que escribió Bombaret en su lecho de muerte. Es una carta que Bombaret escribió a Bombar en su lecho de muerte. A ver, si estaba de viaje, no puedes... Ah, si te tiras 6 meses fuera, no puedes hacer mucho más. Ignoro lo que pone. Solo sé que... me pidió que se lo entregara a Bombar. Si él se culpaba de la muerte de Bombaret. Pues mira, que no lo has hecho. Ha pasado tiempo y tú te has quedado ahí, ¿verdad? Pero a ver cómo Bombar hacía todo lo posible por olvidar a su esposa. Nunca me atreví a entregarle la carta. Por favor, ¿podréis entregarle la carta por mí? ¡Gracias! ¡Así lo haremos! ¡Vamos, González! ¡Oh, yeah! González, ¿piensas lo mismo que yo? Sí, pienso que es tonto. El Bombar comiéndose la cabeza con que es culpa suya y es tonto no dándole la carta. Es gilipollas. No le da la carta exactamente lo que está diciendo. Soy Mario. Hola de nuevo. ¿Otra vez por aquí? ¿A qué habéis venido esta vez? Es que no habéis entendido lo que os he dicho. ¡Fuera de mi casa! ¡Toma!
¿Una carta para mí? Oh, ¡es de Bombaret! ¿Cómo es posible? Bombaret, mi amada esposa. A mi querido y amado esposo, Bombar, cuando leas esta carta, quizás ya no me encuentre a tu lado. Seguro que te culparás de mi muerte por haber estado lejos y no haberme cuidado. Pues sí, hijo de puta, es culpa tuya. Pero, aunque mi vida haya sido breve, los momentos que han pasado contigo han sido los más felices. Me llenaba de orgullo cuando te veía partir en tus múltiples viajes. Tú estás hecho para el mar. Por favor, no lo abandones. Tú estás hecho para el mar. Por favor, no lo abandones. Hijo de puta, el mesero me lo podía haber entregado hace 40 años. ¡40 años! Disculpadme, ¿podéis dejarme solo un momento? Uno. Un momento. Oh, no me puedo mover. Quería liarme a hostias con la puerta. Yo también fui muy feliz contigo. Te quiero, Bombaret. Tiene el cuerpo ahí. Así que estabas buscando un timonel para ir al trópico. Oye, si os sirve de algo este viejo y gruñón lobo de mar, estaré encantado ya de ayudaros. ¡Bombar! ¡Vámonos! ¡Ay! Vale, siempre gano. ¿El arco está en el puerto? Pues voy a adelantarme para echarle un vistazo. ¡Vaya mierda de barco! Yo le hago así un cambio y eso funciona. En mis tiempos, eso no se hacía así. ¡Quítate esa mierda, Dale! Mario, ¿se escucha desde aquí a Bombaret? A Bombar, perdón. Bombaret está muerta. A Mario también lo está escuchando, pegando voces. Vamos a ver qué es el... mensaje... Punílope. Hola Mario, ¿cómo estás? Yo estoy bien, súper bien. Aquí han cambiado muchas cosas, bueno, no todas. Por ejemplo, Puniclita sigue riñendo a mi hermano. Eso sí que no ha cambiado mucho. ¿Será porque quiere pasar más tiempo conmigo? Y tú, Mario, estás muy ocupado, vas a ir muy lejos. ¿Vas a ir a algún lugar sitio donde todavía no hayan ido nadie? Ah, sí, creo que seguro que sí. ¡Qué envidia! De todos modos, cuando tengas tiempo libre, venga a visitarnos, porfa, Punílope. ¿Cómo que tiene un huevo? Es la segunda vez que me mandan un destre y yo estoy pasando de su puto culo. No voy a nadie. Vámonos, Mario. Esto me recuerda a Mario Kart. ¿Mario Kart? Sí, vamos a un Oscar y lo llamo Mario, porque soy yo, Mario. Qué raro. Vale, rápidamente, vamos a ponernos el equipo a Marina. ¡Vámonos! No había dado ni un instante que serías capaz de volar a Bombar. De hecho, Mario fue todo un concierto, acierto con nombrarte capitán de mi barco. El equipo ya está a bordo y todo está listo para zarpar. ¿Te parece bien que pongamos un bote isotrópico? Sí. Muy bien, todo listo para zarpar. Rumba el isotrópico. ¡Esperad! Hasta que haremos bien. Madre mía, otro esto. ¡Guau! X-Wan llamando a la base. Me reciben. La incursión ha sido un éxito. Negro X está en el barco. Repito, Negro X está en el barco. Acto 5. La isla del tesoro. Eso es un libro, ¿no? Es un libro, de hecho. Yo pero leí, creo recordar. El temido ha zarpado de Villaviciosa con viento en popa y a toda vela. Está lloviendo, sí. Ante nosotros se extiende un inhóspito océano plagado de peligros. Uy, le he dado un micro. Nada que pueda asustar a un astuto y veterano lobo de mar como yo. ¡Oh, mierda! Es de noche.
Guardeno de bitácora, tengo miedo. Ah, ya sé, día. Guardeno de bitácora, ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Segundo día de travesía. Hoy hemos venido, tenido viento favorable todo el día. El océano turquesa y las nubes que motean el cielo han sido nuestros únicos acompañantes. Parece como si estuvieran festejando. Uy, lo siento, joder, había un bostezo ahí tu fuerte. Parece como si estuvieran festejando nuestra travesía. Pues mierda, de comida en el Pitágoras, tengo miedo. Joder, qué tan lejos está. Tercer día de travesía, todo está muy calmado. Demasiado, diría yo. Siguiendo este ritmo, alcanzaremos nuestro destino mañana al amanecer. Los ojos de la calamaria miran fijamente la joya carmesí, que resplandece con brillo ardiente. Con dos hermanos bigotudos duros de pelar lucharás. Un doble salto tres veces sobre la escarlata, cuatro golpes al turquesa. Oh, Dios mío, esto es. Ay, 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 me están aquí espoleando con el combate. Ay, 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 que tengo. Ay, ay, ay. Apunta. Write it down. Doble salto tres veces sobre la escarlata, cuatro golpes al turquesa. La victoria en tus manos tendrás. Jo, jo, jo. Oh, ¿aparecerá Luigi? Hermano. Todo en calma, ya os había dicho que no habría nada que temer. Ya puedo ver la isla delante de mí, muy pequeñita por supuesto. Buajaja. Y para poner el broche final a esta velada, os contaré mis batallitas como aquella vez que luché contra una boa gigante. Nunca se sentí tanto miedo. Ante mí tenía una enorme polla. Ya está otra vez el patrón contando sus batallitas, eso ya sabemos. No tenemos escapatoria, no nos queda más remedio que aguantar y escuchar. Y como lo interrumpas en medio de una historia, se pondrá hecho un basilisco. ¿Qué está ocurriendo? El barco se ha detenido. Patrón, disculpe la interrupción. Nos hemos parado. ¿Qué me dices, grometiño? ¿Parados? ¿Acaso no es vuestro trabajo hacer que el barco navegue? Ni una vez que pasa, atajo de holgazanes. Yo estaba contando mi historia. A sus órdenes, intentamos descubrir la causa cuanto antes. Qué tonto, ¿no? Mucha agua, o sea, mucha agua. Pero no hay viento. Mucha agua. Que esté en ello, un momento. Pero qué pesado, déjame hacer mi trabajo. ¿Te molestas? ¡Oh! ¡Oh! Es verdad, este tiene que tener miedo. Como le pille, explota. ¡Oh, un fantasma! A ver, grometillo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, quizás exagere un poco mis historias. ¿Pero de ahí a que te atrevas a llamar un fantasma? Joder. ¡Wow, wow! ¡Fantasmas! ¿Esa es la maldición del rey de los piratas? ¡La leyenda era cierta! ¿Qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¡Wow! ¡Que no cuento el pan en nuestra generación! ¡Nos estamos callando! ¡Rápido, Totapel! ¡Wow, wow! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, el fuego! ¿Eres tú de verdad el rey? ¿Eres tú de verdad el rey de los piratas? ¡Socorro! ¡Tripulación, tranquilizaos! ¡Templa vuestros nervios, no se marinos curtidos! ¡En mi batalla es jugó! Compañeros, mantengamos la calma. Se ha tirado al agua el bombar. ¡Bombar! ¡Y abandonad el barco! A partir de ahora, cada uno se la apaña como pueda. Hostia, que está hundiéndose el barco. Bombar ha sido listo entonces, se ha tirado el primero. Joder, lo tengo que llevar bastante para llegar a la ventana mía, que estaba básicamente cerrada. Diario personal de Marco. No sé cómo llegué aquí, pero al recobrar el conocimiento, me encontraba en esta isla. Afortunadamente resultó ser Isla Trópico, nuestro destino. Ignoro si Bombar y los otros dos tripulantes más también han llegado hasta aquí con vela. Y si la maldición del rey de los piratas fuera cierta. Me inquieta que pueda pasar a partir de ahora la desesperación de mi madre. ¿Quién es Marco? Primer día en la isla. Por fin hemos recuperado la calma y empezado.
a recoger los objetos que el mar rojo va a poner. Queso con sal, patatas con sal, pan con sal. Además de la esperanza, también hemos podido recuperar la mayoría. Sal. De las provisiones del barco. Ello nos permitirá sobrevivir algún tiempo en esta isla. Segundo día es en la isla. Con los restos del temido hemos empezado a construir un refugio. En él podremos protegernos del sol abrasador y de las tempestades. No se habla. Todavía no sabemos nada de Bombar y los demás. Confío en que hayan sobrevivido. Tercer día en la isla. Han pasado 3 días desde que llegamos a la isla. Y por fin hemos terminado de construir el refugio. Anhelando volver algún día a Villa Viciosa, hemos empezado. Nuestra vida es la isla. Capitán Mostacho. Es un cuchitril de mala muerte, pero al fin hemos terminado el refugio. Venga a ver qué le parece. Vamos a ver. Qué suerte que soy capitán y puedo ordenar a la gente. Si no, habría sido un desmadre. Capitán Mostacho, Mark y Bomberto están discutiendo. ¿Qué me estás diciendo, Grumetillo? ¿Tú que siempre te vas a dar aguanto? ¿Te arrugas por el fantasmilla que hay en esta isla? ¿Qué disparates me estás diciendo, Pocazas? Tú también tienes miedo. ¿Cómo? ¿Quién te da permiso para tutearme? ¿Acaso no puedo? Un fantoche como tú no merece mi respeto. No te soporto, bombón, estúpido. Acércate si te atreves. Tienes muchas agallas, haré que te salga por el cogote tu nariz de Pinocho. Venga aquí. ¡Un fantasma! Capitán Mostacho ha venido al parecer, los fantasmas. Mario se va a pegar con ellos. Mario, que se vaya. ¿Yo? Bueno, tocará en combate. No puedo escapar, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Vamos a intentar matarlos de un golpe. ¡Oh! ¡Se me olvidó! ¡Qué mal! Vale, quema, es mala. Es un ascua, un fuego fauto de brillo pálido espectral. PC máximo 8, poder de ataque 3. Recuerda que las llamas hacen daño solo con tocarlas. Pero al mismo tiempo son débiles ante ataques de hielo o explosivos. Para terminar, no olvides que si te tocan, tu cuerpo empezará a arder. O sea, puedo salir ardiendo. En alguna de estas. Ya salí ardiendo. Vale, sé que tengo un martillo. Sé que tengo un martillo que es contra. Que es de hielo. Uf, 8 de vida, tío. No es potente. Seis. Vale, esquivado esas. Habilidades. Vamos a cambiarte. Porque hemos conseguido una nueva. Es que no puede hacer nada, tío. ¿Don Gusanillo pone aquí? Don Blandito. Vamos a cambiar de compañero y vamos a poner a huevo, porque huevo se lo puede comer. Protegido. Vaya, no me esperaba eso. Protegido. Es bastante malo eso. Golpe potente. Se lo vamos a dar. No podía dar a otra persona, tristemente. Y tú, engóllete. Estás. Que te la sudas total. Te la suda totalmente. Que haya gente ahí, ¿no? En plan de comer, ¿no? Se la suda que sea de fuego. Estamos ardiendo todo el puto rápido, qué mal. A ver, se van a morir ya, ¿no? Creo que queda algún sitio para dormir. O algo. No, engullir. Muerto. Vale, perfecto. No puedo quemar a la gente que está quemada.
Menuda sorpresa, no sabía que eras tan fuerte, Capitán Mostacho. Es pronto para contar victorias, seguro que están vagando por esta isla. Por ello es necesario que alguien explore el lugar para ver qué está pasando. Como jefe de la expedición, me quedo aquí a cargo de las labores de coordinación. Eso es, Mario, ¿te encargarás tú de la expedición? Vale. No podía esperar otra cosa de ti. Adelante, Mario. Ay, Mario, no le queda otra. Guardemos. Tenemos una tienda, sorprendentemente. Buenos días, bienvenido a la tienda Paraíso Tropical. ¿En qué puedo servirte? ¿Esto qué es? Vale. ¿Podemos dormir aquí? Ay, qué gracias a Dios. ¿Le pasa a cobrar a Mario? Aunque es un poco cochambroso estar a la orilla del mar. ¿Quieres descansar por ti? ¡Maldito capitalismo! Ponte como disfruta de tu estancia. Mario destruirá el capitalismo. Joder, puto capitalismo, loco. Es decir, me pones la cama gratis en el sitio este de luchar. Pero llega aquí, hay gente y si te pueden cobrar, te cobran. Tremendos hijos de puta, tío. Qué asco. No sé para qué sirven las piezas de estrella todavía de hoy. A día de hoy todavía no sé para qué sirve. Pero bueno, vamos a explorar. Tengo que tener bastantes, pero no sé. Oh, son de estos verdes. Que ya los tengo, así que me da igual. Salto, martillo giratorio. Ah, me confundí. El maldito capitalismo. Ay, que se duplica. Martillo giratorio. Estás... Yo sé dónde sale. Ah, vale, que ha dado toda la vuelta. ¿Qué dices? Qué gracioso. Qué gracioso. Nice. Qué gracioso que ha dado toda la vuelta. Subimos de nivel. Tum, 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 tum. Subimos los puntos, Flor. Ahí estás. Maldito capitalismo, tío. Monedas. Mario rico. Voy a comprar esto por si sale exactamente este tipo de cosas. Que no sé todavía para qué sirve. ¿Y esto? Golpe función. Si funciona el enemigo golpeado, quedará confuso. Super escondido. Oh, coche protectora. Siente la explica, venga. Nada aquí, agua. ¡Oh! Muy profunda. A ver si Mario aprende a nadar. Espérate, Mario, se viene a nadar. Oh, hay una rosa. Son malos los dos. Llévate potente. Soy tonto, tío. Llegamos tranquilo a él y... ¡Capón! Bueno, el siguiente, por suerte, no tengo que gastar nada. Tres puntos flor, tío. Puto asco. Vale, salto, venga. Perfecto. Tenemos que probar el ataque nuevo. A ver si en el siguiente no sé qué hace el ataque nuevo, pero me gustaría probarlo. La nueva Mickey herramienta. La Mario herramienta. Vale. ¡Hostia! Están dando el primer golpito.
Flores nuevas, tío. Estás, joder, cuánto que la tienen, ¿no? Vale, tiene entre 7 y 10 de vida. Mucha vida es, pero bueno, se da igual. Las amarillas hay que cargárselas rápido. Maravilloso. Porque si no se duplican, eso es lo último que quiero. Que se dupliquen. Poma. Vale. Perfecto, tienen creo que 8 de vida o 7. Una de dos. Por el daño que han recibido. Una moneda. Paramos el equipo. Vamos a sacar con Marina. He dado el primer golpe que me va a hacer daño. Doloroso. Doloroso de la vida. Sacó 15 gente. 22 de mierda, loco. Vendidos de mierda, tío. Toma. Habilidades, descripción. A ver, ¿qué me contás? ¿Qué sos? Es una piraña pocha, o lo que es lo mismo, una venenosa piraña, planta piraña. Pesa máximo 8 por el ataque 3, por defensa 0. Por lo visto, sus mordeduras son venenosas. Al caer venenado, vas perdiendo tus PC poco a poco. Vaya, ¿no era al ser mordido? No, al escupirme. Ah, se va a duplicar. A ver, el ataque estelar. Ataca a todos los amigos por una por las estrellas, ¿sabes? A ver cómo funciona esto. Ay, que es varias veces, vale. Uy, va por tiempo, vale. Hostia, está tremendo, ¿no? Ha gastado 4, pero está fuertísimo. Aunque es muy complicado hacerlo, de hecho. O sea, tiene pinta de ser complicadísimo. Parece de que, bueno, no tengo algo con que darle vueltas. De buena manera, ¿sabes? Vale. Y se murió. Cabezazo. Oh, ahora hace 10 de daño por haberlo subido de nivel. Vale. Nada, 3 de vida. ¿Tú? Ah, claro, me ha quitado 3 de vida porque no tengo. De lo otro. Vale. Le da descabezazo, vamos a cargándolo. Perfecto. Qué asco, tío. Vale, nada. Ah, tiene una moneda. Has conseguido moneda. Muerto. Puto susto, me creí que se va a caer lo de atrás y no saqué lo de delante. Acciones. Hola, público, está envenenado. Vale, esquivado. Parte del daño, tengo 6 de vida. Martillo, martillo. Muerto. Vemos en el siguiente, tengo que darle a un montón. Tengo que usar el estrella. ¡No, las monedas! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Guau! Wow. Conseguí más, pero qué precio. Vale. No, tú no.
Equipo... tú. Ahora. Vámonos. Tengo que estar pendiente de llevar a la otra porque aquí son nuevos y siempre es llevar a la... Vamos rápido, tío. Siempre llevar algo marina de primeras. Bueno, de últimos casi también. En todo momento, agua marina entre bien. ¿Quién venga a entrar una agua marina? Vale. Un sol. Un sol más, vale, perfecto. Vamos a cambiar a agua marina rápidamente, por si aparece alguien más. Bueno, está bastante mal. Un trueno. Habría que tener cuidadito. No está mal, pero está mal. Tenemos todas. Rayos y centellas, atrás, fantasma de pacotilla. Ah, no, es el... Par 10. ¿Qué tenemos aquí? Pero eso es malo. Me alegro que estén bien. Me he cambiado la voz, sí. Has venido justo a tiempo. Llévatelos de aquí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pretendes hacer tú solo? Ya me encargo de ellos. Aprovechad que estáis que están despistados, chuy. Es una orden. Si alguien ha de perecer, que sea solo yo. He escapado ahora. Ahí detrás hay algo. Hagamos lo que dice Bombar, vamos de aquí. Pero... ¿Me habéis dejado caos vosotros, hijos de puta? Lo siento, Bombar. Pero yo... Pues, lo siento mucho. Ah, se lava, disculpa, pero yo también tengo asustado, pendientes. Adiós. ¿Por qué cambias su voz todo el rato? Por cierto, vosotros y vosotros, los del otro lado de la pantalla. Porque ya sabéis quién soy, pero no le digas a Mario ni una palabra. ¿A quién se refería con lo de...? ¿A quién se refería con lo de eso del otro lado de la pantalla? Mario tiene una idea. Y si él es el malo. Eso es imposible, no puede serlo, no lo ves, es totalmente distinto. ¿Cómo cojo eso? No me puedo tirar por ahí. ¿Me puedo tirar por aquí? Oh, espérate tú. Es una medalla fuerza y hielo. Marino será daño, don Quisomo. Pisa enemigos de fuego. Pues es muy bueno. El problema es que llegar allí es complicado. No, no es complicado. Si me tiro al agua, sí es complicado, la verdad. Otro sol. Oh, vale, tengo que caer aquí a la izquierda. Voy a acabar muy bien. No, tengo que caerme allá a la derecha, a la izquierda. Mario puede, aunque tenga 5 de vida. Mario está muerto. No. Sí. Ay. Joder, ¿dónde me deja? Tranquilo, tenemos... unos intentos más. Uf. Empecemos allí. Es que soy de coco. Tienes demasiado objeto de alguna fruta tropical. No hemos abierto esa madre. Vamos a dejarla fuera de trono. Que soy de coco.
Es que aquí como algo, ¿no? Bueno, me lleva un par de cocos. No sé para qué los quiero, pero... Cocos son. Y cocos serán. Y en coco me convertiré. Joder, hijo de puta, tío. Vale. Mine, si estuviera aquí, le estaría dando un chongo por yo tener tan poca vida. No sé para qué sirven los cocos, pero tengo... No uno, dos. Mario tiene dos cocos. Oh, Mario, yo también me gustaría. Oh. ¿Es este el final para el hombre araña? Mario lo sabía. Se parecía a Spider-Man. Tengo un punto flor, así que no. O sea, podría hacerlo seguramente, ¿no? Sí, lo puedo hacer. Vamos a pelearnos. Hay especial, lo voy a recuperar. Así que recuperarnos como unos signos de gota. Igual, no, los puntos flor. Ay, Dios mío, qué mala suerte. Joder, tío. Qué mal. Siguiente turno va a tocar hacerlo de nuevo. A ti te vamos a cambiar. A poner ese huevo. Huevo. Voy a morir como me den otra vez. Joder. Está pesando mal, ¿eh? Le cuesta la tutu para saltar. A ver, ¿qué esperas de madre? Tiene ahí 50 en ese tema. Joder, son unos hijos de puta, tío. Me ponen setas de las malas. Vale, ahora esto sí que ha sido un recuperar. 6-6. El demonio. Habilidades. Vengo yo. Vamos a usarlo, venga. Toma. Ah, qué mal. Hostia, hemos conseguido una de esas para poder saltar sobre la fuego. Joder. Hostia, estamos quemados, tío. No sé lo que vamos a hacer con el coco, eh. Gelatina, 50 puntos flor, velocotón, estriafar. O sea, podemos acabar directamente. Que quizás necesitamos que acabe directamente. Vamos a acabar directamente. Parece un desperdicio, pero es que sí. Oh, engullir, por Dios. No me acuerdo cuándo fue el último guardar. Tenemos uno de vida, tío. Ay, 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 ay. Bendito. ¡Wow! ¡Oh, un Mario! Parece que el daño que me han infligido ha sido considerable. Mario, déjame que te diga una cosa antes de que me abandonen las fuerzas. Te agradezco enormemente que me sacaras del dique seco para poder azucar los mares. ¡Oh! Lamento no haber podido probar aquel bombioja que llevaba en el barco. Pensaba hacerlo lo que era Stanley en honor a mi querida bombareta. Stanley un poco cansado, lo que tenía es uno de vida, estaba muerto, pero es diferente. Mira, la botella a la deriva, tiene que haber llegado de alguna parte de la isla. Antes de abandonar este mundo quería un sorbo. Ese bombioja, si tan solo probar un sorbo. Ay, bueno, tocará buscar alcohol para el viejo. Ah. Malditos. Alcohólicos anónimos. ¿Esto qué es? Polvo de canza. Toca volver.
Toca volver, literalmente. Puto viejo, tío. Tengo todas las pegatinas usadas, ¿cierto? Sí, pero... Es que fuerza hielo. Es muy potente. Tengo 200 pegatinas, tío. Hay más cocos. Vaya, por Dios. Yo me creía que era algo importante, de verdad. Ay, no. Puta pesadilla, tío. Que es que no le quito tanto daño a estos bichos. Así que claro. Ya de ese muelle. Toma. Martillo. Con el martillo los mato. Yo creo que sí. Ahí estás. Bien. Aquí había otro. Corre, Mario, corre. Míralo cómo corre. ¡Oh! Mario puede correr todo lo que quiera, pero... Si es más rápido que... si ellos son más rápido que Mario, no puede hacer nada. Vamos a ver terremotos y a terremoto. Vamos a ver. Tenemos dos. ¿Dos eran? ¿Eran tres? Lo he hecho mal. No sé. Los otros están muertos, eso es lo único que sé. Ah, el otro se duplicará. Ah, está. Está duplicado atrás, así que puedo usar. Dos era. Le he dado. Pero hemos ganado. Mario ganó. De hace puntitos, recordemos. Oh, oveja sueño, no la quiero. Ah, esa moneda se quedará ahí. Buscar puto alcohol para el viejo, tío. Qué pereza. Mira muchos bus. Ah, me lo puedo cargar rapidito con unos cuantos saltillos de trato, ¿no? Madre mía, cómo se ensaña a Mario. Ya de escolta cadera. Toma. Facilito. Vale, 6 puntitos. Vámonos. Ay, no, las monedas. Vale. Muy rápido, podiendo ir rápido. Hola chicos, ¿habéis encontrado alcohol? Por aquí alcohol. No. Hola. Oh, estabais vivos, malea. Creo que no os volvería a ver nunca más. Por fin estamos todos. ¿Son imágenes mías o aquí falta? Eso es. ¿Dónde está Bombar? Bombar se ha enfrentado a un fantasma para salvarnos. Por favor, haced algo por Bombar. Mario lo salvó. ¿Cómo? ¿Bombar está vivo? Eso me tranquiliza. Mario, encárgate de rescatarlo. Ya lo hice. ¿Cómo? ¿Bombioja? No, no tenemos de eso aquí. Por cierto, ¿por qué lo quieres? ¿Cómo? ¿Que la última voluntad de Bombar es echar un trago? Me parece un despilfarro, pero... Sin más remedio, con lo que me había costado recuperarlo. Pobre hombre, le hará falta. Sin embargo... Este buen viaje es mi... nuestra posesión más preciada. Aquí me tendrás que buscarnos algo de comida. Veamos. Si encuentras algo de comida típica de esta isla, tendré la botella de buen viaje. Mario tiene dos cocos. Escucha bien. Debe ser algo típico de ese que se fija en mi incidente vagar. Por venganza. Coco. Es un coco. Un coco. No es precisamente mi idea del manjar, pero... Tiene a cambio la botella de bombioja para bombar. Vamos, llévasela.
¿Quieres otro coco? Tengo dos. Allá les tienes rabia todo. Desde mi que dame ese pedo. Y dile que la tenía reservada para una ocasión especial. Así que más le vale que la disfrute. Pienso que la muerte es una ocasión especial. Más si lo muerto, si lo mato yo. Ya, dale, te imaginas, me haría mucha gracia. Obviamente el pavo no se va a morir aquí, no se muere ni Cristo. Esto es un juego de Mario. Fion, soy Mario. Mario Carreras. Vale, está el pavo este. ¡Ah! Vaya por Dios, un monstruo delante de mí acaba de hacer. Vale, no podemos cargar tranquilamente. Vamos a meterle el. Vale, potente. Estás. Y ahora está un engoller. Me hace gracia porque va todo preparado ahí para adelante. ¿Dónde? Voy a cargármelo, sé. Martillo. Mario lo sopla a todos. Son tontos. Mayor el capitán. Es el capitán. Es el capitán bien. El capitán mostacho. Siempre con un nombre nuevo. Me llamo Mario. Me hace gracia que siempre le pongan un nombre. Darío, Mariano, González, Capitán Mostacho. Ah, fantasía. Sin nombre. Vámonos. Llegué rápido, no se murió, ¿verdad? Qué pena. Ese olor tan familiar, Mario, me lo has traído. Ese explosivo sabor. Parece como si el dios del mar hubiera escuchado mi última voluntad. Ya no hay nada que me ate a este mundo. Muchas gracias por todo. Ahora me reuniré de nuevo con mi querida Bombare, el paraíso. Hasta siempre. ¡Hey, González! ¡Este tío está durmiendo la mona! Y yo que me pensaba que iba a ocurrir lo peor. Despertémonos a golpes. ¡Rayos y centellas! ¡Nos atacan los piratas! ¡Andad, cañones! Este tío está soñando. ¿Eh? Pardiez, pero ese es Mario. ¿Qué haces tú en el otro mundo? ¿De qué vas, tío? ¿Estás delirando? ¿Cómo? ¿No estoy en el otro mundo? Ah, ya me acuerdo. Mario, todavía nos queda una misión por cumplir. Yo me he decidido acompañarte en tan ardua empresa. Seguro que mi fuerza explosiva te resultará altamente provechosa. A Mario no le gusta si explotas. Al menos avisa un poquitín antes que maneja. Bombar se ha unido al equipo. Bombar explota y se muere. Ese es su ataque. Habilidades de Bombar. Pulsando X, Mario lanzará Bombar que explotará poco de eso. Ay. Común. Y se muere. Con sus explosiones podrás romper piedras como grietas y alcanzar interruptores. Mario podrá lanzarlo también en lugares un poco altos. En el combate, Bombar podrá atacar a los enemigos del suelo con bomba. Y con bomba a tiempo podrá realizar un ataque pasado su un turno. ¡Kaboom! ¡Boom! A ver si aprendes. Vale. Vamos a avanzar tranquilamente, ¿no? Vámonos, Bombar. Explota. ¡Bum! Confeti. Me encanta el confeti. Un día de estos haré un juego de confeti. Hay un juego de confeti, ya existe, por eso lo he dicho. Vámonos. ¡Kaboom! Acabo de conseguir una pieza estrella, ¿cómo puede ser? ¡Ah! ¡Que eso entra en combate! ¿Qué dices?
¡No sabía! ¡Bum! ¡Capum! ¡Verma! Bomba, bomba, tiempo. Antes pulsa 2 y soltarlo cuando se encierne, ¿vale? ¡Bum! Se muere momentáneamente, me hace mucha gracia. Ah, este se va a duplicar, hijo de puta, tío. Martillo. Bueno, los otros se matan rápido. Bomba. ¡Capum! No preguntes qué hacía en la Segunda Guerra Mundial. No queréis saberlo. Me creen los bombón estos explotaban, explotaban y ya está. Vale. Se han dado toda la vuelta. Qué risa. ¿Ves? ¡Bum! Mario, ánimo. Mario, ánimo. Luigi, ¿qué haces ahí abajo? Vente a ayudarme. Tremendo, ¿no? Cuánta moneda, ¿no? Vámonos, vámonos. Ahora va a llegar y van a estar... ¡Ah, qué pesadilla, tío! Me creí que ya no iba a haber más gente, pero... Parece ser que sí, que hay mucha más gente todavía. Joder. Bombar está muy gracioso, pero yo qué sé. Yo qué sé, bro. A ver, martillo giratorio. Vale, habilidades. Bien. Clon, matan muertos, perfecto. Este se duplica. Ah, llegaremos allí, habrá cualquier cosa y luego ya deberemos entrar al sitio donde tenemos que entrar. Muerto. Oh, venga ya, niebla, en serio. ¿Qué sentido tiene que aquí la niebla? Pero, respóndame. Sé que es un desembrujado, pero yo qué sé. Guay, excelente. Somos de nivel. Let's go. Let's go. Somos los puntos Mario. Puntos Mario. Vale, ahora podemos. Voy a sueño. Ahora podemos irnos aquí a las medallas. Y activarnos esa. Toma. Hay un montón más. De hecho, estamos más o menos haciendo las. He cogido este y ya está. Hay una de dos que está aquí abajo. Porque vamos por orden. Normalmente vamos por orden. Así que el ataque. Ah, sonido de una rana. Me haría mucha gracia que hubiese otra interacción. Está el piso todo en concreto. Y luego el lanzamiento. El martillo y lo quizás venga bien. Vamos a usarlo por si acaso. No sé cuánto daño hará, pero ya veremos. Si con el fuego viene mejor y hará más daño, lo que sea. Buenos amigos. Vale, vamos a sacar a bombas. Sigo vivo, nadie me mata aquí. Hola, muy buenas, chicos. ¿Qué tenemos aquí? Presión bombar. Me alegro verte. No sabes lo que preocupado que estaba por ti. Como patrón que soy, de vosotros debo volver por vuestra seguridad. Pero también ahora estamos en una situación muy delicada. No sabemos qué peligros nos aguardan más adelante. Todavía no hemos encontrado la forma de volver a Villa Viciosa. Los vicios. Pero entonces, en momentos como este, debemos unir nuestras fuerzas. Marco, hablas por los codos. ¿Qué? ¿Cómo? Por cierto, Mario, sobre los cristales estelares de los que hablaste. En lo más profundo de la jungla encontré una misteriosa roca, con forma de calavera. Llámalo instinto de viejo lobo de mar, pero aquella roca me resulta muy sospechosa. Jejeje, dices instinto, no te habrás equivocado. Casi te he servido, wow, pero...
Una roca con forma de clavel es mucho sospechosa. Quizás sea una pista para llegar al tesoro. No hace falta que me lo digas. Seguro que tras esa roca con forma de calavera se oculta el tesoro del rey de los piratas. Así que como jefe de la expedición también me quedaré aquí esta vez. Mario, siento pedirte siempre que lo hagas todo. ¡Trata, cobarde! Si tanto deseas el tesoro, será mejor que muevas tu trasero tras él. Vamos a ver, Bombar. Parece que no lo entiendes. Muy bien, vamos a decirlo entre todos. Tripulación, ¿a que no tiene sentido que vaya yo a investigar esa roca en forma de calavera? Y un cuarto, mójate, adelante, claro que sí. Ya ves el resultado, Marco. ¿Alguna objeción? ¿Cómo? Marco se ha unido al equipo de momento. Malditos. Habéis encasquetado, tonto. ¿Cómo estamos? Estamos llenos, hemos subido el nivel. ¡Hostia, que se sube encima mía! Mario no le gusta que le monten. ¡Qué risa! ¿Qué pasa en los combates? Ahora seguramente combatamos, apuesta. En plan, porque no lo encontramos de frente a una de estas. Tal y como decía. Peleará con nosotros. ¡Ah, qué pena, tío! Molaría mucho que hubiese combatido con nosotros. Habría molado muchísimo. Roger. Toma, perfecto. Ah, veneno, tío. Oh, yo envenenado. ¿Cuántos flor? Ah, oh, qué mal. No hay turnos, joder. Vale, me aumenta el daño, pero no me hace falta. Voy a meter como 80, ¿sabes? Ahora, verás tú. 7. Ay, ya vi, me quedé, tío. No está mal. Hostia, un rayaco. Me curo uno. Martillo, martillo, martillo. Pues los vídeos de resubidos de Mario están recibiendo visitas y me hace mucha gracia que reciban visitas. Es como super aleatorio, yo que sé. No me lo esperaría. Vamos, básicamente. Vámonos. ¿Quién? Ni la he visto. Es que ni estaba, tío. Ah, vamos a probar el martillo de hielo. Bueno, quita 4, pero se congela. Vale. Quita 4, pero congela, ok. Soy gilipollas, ya lo sé. Voy a intentar una cosa. ¿Qué pasa si hago así? Quita 1 igualmente, tendría que quitar más. Tendré que quitar más. Ha fallado, tío. Y ellos no fallan, ¿no? Ah, vale, ahí está. Martillo. Venga. Cómetelo. Perfecto. Vale, simplemente el martillo normal y me lo cargo. Venga. Perfecto. Está el pringao ese que se queda ahí atrancado. Me hace mucha gracia. Vale, subimos, subimos, subimos. Vámonos.
Me acabo de acordar de lo que decía al principio, la canción esa que tenía. Ahora mismo es eso a lo que se refiere. A las calaveras, a los hermanos con bigote, ¿no? Y que cada uno hace una cosa. Voy a pasar por aquí ahora que caigo. Vale, vámonos. Era esto. La cosa es que me acuerdo. Vaya, menudo lema. Podemos continuar. Es esta seta bombar, es esta bombar. En esta roca con forma de calavera. Ciertamente tiene un aspecto raro, raro. Resolvamos este enigma. Ah, no tenemos a bombar. Vas a sacar a bombar. Es que claro, me hacen venir. No funciona. Vaya. Los ojos de la calavera mía fientemente lo oye a la joya carmesí, que resplandece con brillo ardiente. Con dos hermanos y con todos duros de pelar lucharás. Un doble salto tres veces sobre el escarlata, cuatro golpes al turquesa. La victoria en tus manos tendrás. Jo, jo, jo. Uno se siente bien contando y no es que tenga miedo. Pero no tengo ni idea de lo que significa esta canción. Hay una gran roca que se asemeja a una calavera. Sus ojos tienen un hueco en el que podría incrustarse algo. Mario, ese agujero no tiene forma de aquella joya de Marco. ¡Marco! ¡Dámelo! Los ojos de la calavera miran, tal cual, tal cual. El Victor en el tumba rojo, uno se siente bien contando, pero no tengo la visión. ¿Necesito la calavera? ¿Cómo? ¿Quieres que te preste algo? ¿Me puedes decir de qué se trata? La joya calavera. ¿Cómo? ¿Quieres que te preste mi joya calavera? ¿Tanto la necesitas? Es que se trata de un tesoro familiar. Vale, está bien. Así te demostraré lo generoso que puedo llegar a ser. Pero recuerda que solo te la presto. Luego quiero que me la devuelvas. Desaparece. Mario, muchas gracias. La joya calavera. Mario se va. Es mío. Dinero. Perfecto. Moraría bueno, mucho que el otro hubiese sido verde, tío. Para asemejar a Mario y Luigi, yo que sé, tío. ¿Qué querrás decir eso? ¿Bombar? Ve para allá. ¡Kabum! ¡Wow! Es la entrada a la cueva. Una cueva, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Mi joya! ¡Mario! ¿Qué has hecho? Es un tesoro de la familia. Todo planeado. Ay, ay, ay. Aquí está la joya que me ha pasado. En fin, Mario, lo siento mucho, pero ya me siento de regreso. No puedo seguir teniendo a todo el mundo preocupado, ya me entiendes. Así que te confío en la búsqueda del tesoro. Vaya cobarde. Me voy. Diario personal de Marco, despreciando el peligro de la expedición de Mario. Penetró en la cueva. Encontrarán el tesoro del rey de los piratas. Como jefe de la expedición, solo me queda esperar aquí y confiar que así sea. Cueva de los piratas. Guardemos. Uy. Está guardado. Perfecto. Vámonos. Wow, wow. Sabiendo de que van a aparecer otros bichos, vamos a ponernos algo marino. Hostia, la escalera. ¡Wow! ¡Wow! A ver, por Dios. Déjenme, suéltenme. Suéltenme el brazo. Me hace gracia porque rompieron la escalera. Y lo siguiente que hicieron fue poner un de este para saltar. Yo qué sé, bro. Oh, tienen vela. Espérate, ahora funciona esto, ¿no? Verdades, descripción. Es una burbuja lava, un fantasma con aspecto de bola de fuego. PC máximo 6 para ataque 4. No dejan de ser un tipo de ascua con distinto PC y poder de ataque. Como enemigos de fuego son arandarios o solo controlarlas, pero no existirán los ataques de hielo ni los explosivos. Ten presente que si te tocan tu cuerpo se podrá daño. ¿Qué?
Voy a probar. ¿Cuánto quita el martillo de hielo? 6. Qué buena, ¿no? Me lo voy a apuntar. Aunque cueste bastante, si los deletea, va a estar potente. Lo acabo de ver. Me acabo de caer. Es que no lo veo, tío. Está en mitad. Está sol. Qué miedo. Lo mejor de todo es que no me hace daño. Toma, 3 de daño. Tremendo. Tremendo. Vale, pues con Martín yo no me los cargo entero, pero me voy a quedar sin los logros. Espero que tenga suerte. Martín hielo es más lento, eso me da cuenta. Me los cargo igual con Martín hielo y con lo otro. ¿Me haré yo daño? Voy a utilizar el multicapuzo. Sí, solamente las pegatinas afectan a Mario. Me lo apunto. Me lo apunto, las pegatinas solamente funcionan con Mario. Aunque con ella hace... Qué buena es que siempre Mario. El golpe potente hace lo mismo, ¿no? Incluso más. O sea, no me sale rentable. Hola. A ver si eso entonces es que se me sale. ¿Por qué hago más daño? ¿Qué he hecho que para qué hacer más daño? Porque antes esto no hacía 7 de daño. No sé lo que he hecho. Alguna pegatina mala he puesto. Capaz. ¿Qué pegatinas me llega a poner ahora de últimas? Medallas. Me he puesto el martillo de hielo y luego me he puesto una aquí abajo. El pisotón en coger, me he puesto. Monedas. A ver. Mío. Saltó. Oh no, con Marina se murió. Espérate. Voy a tener que correr mucho, me voy a poner al de este huevo. Últimamente está aquí a tope. Madre diosa. He visto, no sé si veo algo abajo, da igual. No sé lo que había abajo, pero no lo quiero saber tampoco. ¡Ay! Tiene que haber pasado de pantalla, tío. 4 de daño. Ah, se han autoinmolado. ¿Cuánta vida tiene? Poca. Poca ninguna. Vale. Vale. Tengo que saltar. Porque a echar... ¡Ah! ¡Ah! Ya sé lo que puedo hacer. ¡Pero si no me dan! ¡Pero si no me dan! ¡Si paso por abajo! ¿Lo habéis visto, no? ¿Habéis visto cómo paso por debajo, no? ¡Oh, qué prisa, tío! ¿Por qué he hecho 9 de daño? ¿Cuánta defensa tiene? Están chetísimos entonces, ¿no? Joder, tengo que avanzar así. Tendrán una de vida o algo así. Voy a cambiar porque si me los cargo igualmente. Voy a cambiar de compañero a Gomarina. Porque de esa manera en la siguiente ronda puedo mirar. A ver, o sea, si tendrán una de vida o dos. Pero así sabré algo más de ellos. En plan, 7 de defensa o algo así.
pereza, loco. Claro, lo haces a single y te tragas 4 de daño gratis. Y claro, eso no mola. Descripción. Es un mil bala, disparado desde las fauces de lanzabil. PC más en voltó para ataque 4, para defensa 1. No, en serio. Si no los derrotamos deprisa, se balanzarán sobre nosotros. Pero no durarán mucho si usamos los comandos de acción sin jugarlos. Sí, ah. Salto. Vamos, que si los matamos antes, obviamente están muertos. Ganamos 1, tío. Como aparecen de forma infinita. ¡Ah, qué pereza, loco! Bro, qué pereza. ¡Qué hijos de puta, ¿no? Acabo de ver y tiene pinta de ventana y 8 millones en otra parte. Pues te lo del primer golpe. ¿Por qué no me apareció? Ah, oh, vale. Me creía que eran otros mil balas diferentes. Pobrecillos ahí. Me dolió. Yo solamente estaba haciendo mi trabajo, Mario. A que los cañones son... ¿Por qué no le hago daño? Es un lanzabil, el cañón que dispara los bisbala. Este máximo 5, poder de defensa 2. Su poder de ataque es inexistente porque no atacan por sí mismos. Pero hay que tener miedo con ellos primero para evitar que sigan disparando proyectiles. Y ahora que lo pienso, ¿cuántos bisbala cabrán en su interior? Gracias por retar mi defensa. ¿Cómo se nota que se estaba acabando antes, no? Se desmueve el daño recibido. Oh, mierda, ¿no? A ver, un de este... A ver... Es que claro, tengo que cargármelo sí o sí. Las tengo que cargar sí o sí. Ya es multicabezazo, vamos a probarlo. Wow, no ha hecho absolutamente nada. No me gusta este combate, me pero. No me gusta nada. Oh, Dios mío, ¿en serio? Tenemos dos opciones para huir. Vale. No esperamos, no quiero saber nada. Qué mal rollo, ¿no? Gomarina, ¿cómo te has puesto tú en el...? Vale, necesito... ¿Qué necesito, tío? A ver... Joder, con usar todo el rato a huevo, tío. A un mecanismo para derribar la compuerta. Para hacer que funcione necesita una manivela. ¿Manivela? Toma manivela. Perdón. Toma. Esto los tiene registrados, creo. Cada un... Pues no, no los tengo registrados. Joder. Se encogió. Es pequeño. Tengo que... Me quedaré sin saber qué vida tienen. Pero vamos, poquito. Por lo que he visto aquí, tendrán 6 de vida con mucho. Vale. No sé lo que habrá por aquí. Este sabemos quién es. Me vale. Es que no entiendo por qué antes hacía uno de daño.
No hay otra manera. Cara, este no... En verdad sí, me habría tragado un ataque menos, porque no sabía, no me acuerdo de que una cosa no funciona como otra. Salto, salto. ¿Qué tengo de martillo? Nada, martillo. El único que podría pegar aquí es copa, tío. Tristemente. Habilidades... Nada. Vamos a protegernos. Joder, con el puto fueguito, tío. Me curo. Salto, salto. Ahí se queda. Perfecto. Oh, por venganza. No lo quiero para nada. Por venganza, no lo quiero para nada. Saltamos, saltamos. Vamos a guardar aquí rápidamente. Tenemos una llave ahí. Necesitamos una llave. No sé dónde estará. Espérate, ¿por qué hago eso pudiendo hacer? Primero así. Ah, estaba en el otro lado. No, el 3D no es lo mismo nunca. Mira, bombas de amarillas de esas. Salto, salto, salto. Cuidades, destrucción. Está este y está el otro, lo peor de todo. Es un Bucy Beetle, será un enemigo, pero a mí me parece una monada. Templo Lugre. Ah, no, estos son los... Estos estaban ya registrados. Son los voladores los que no están registrados. Hostia, tenemos muy poca vida. Vamos a hacer recuperar. Y rezaremos porque no nos toque muy mal. A ver, por Dios. Nice, ha salido bastante bien. Ha salido muy muy bien. Habilidades, descripción. Ah, este, al parabuzzi. Bien, excelente. Wow. Es un parabuzzi y lo que es lo mismo un buzzi mítico con alas. Dice máximo 5 para ataque de defensa. Pero bueno, por lo menos esto no cambia con respecto a los buzzis normales. No les afectan los ataques de fogones explosivos, así que más no usarlos. Lo más era sin duda darle la vuelta para dejarlos indefensos. No sé hablar, se me va la voz. No, salto, vamos a... Vale, habilidades, multicabezazo, quiero usarlo, a ver qué tal. Ah, es infinito. Parece serlo. Parece ser infinito. Vamos a usar cabezazos y ya está. Es más fácil. Me sale más rentable. Ahora con la otra, le pegamos el último cabezazo. Y facilito. 6 puntos estrella. Oh, me van a dar más cosas. Me podrían dar más puntos estrella de estos, ¿no? En plan para subir de nivel más rápido aquí, tío. Esto está bien, pero no tanto. Mola las monedas, pero tengo demasiadas que no las quiero ni para nada. Ahí está, se me dio rayado, en plan de perdón. Nani. Oh. Equipo sí. Dale eso. Boom. Que pensar, hay que tener 200 de para esto. 4, no digas, vamos a andar a ti. Vámonos. Algo me dice que entre. Toma. Joder, cuánto bicho, ¿no? Ahora me he arrepentido. Todo por el nivel.
Salto a salvar. Vamos a pegar saltos, ya está. Joder con la vida, ¿no? Joder con la defensa. ¿Eso qué es? ¿Qué tienen estos bichos, tío? Es un Gorbón. Un tipo de bombón. Pero enorme de veras. Gorbón. Ese pasa un segundo de ataque a defensa 1. Es un tipo raro que no ataca nunca, pero al final termina explotándose a sí mismo. Y a ver, sí, está muy bien que se burle él mismo del mapa. Pero el problema es que todo el daño de la explosión no lo atacamos nosotros. Y no es ninguna broma, si se carga su poder de ataque sube hasta 8. Explota recibir ataques de fuego o explosivos, cosa que no la podemos perder. En cualquier caso, contra alguien así, o se oye o se lucha con todas las fuerzas. Vale. Uf, tengo que pegarle un martillo. Defensa, ¿qué dices, hijo de puta? No le hago daño, me pero. Me pero, no le hago daño. Madre mía, cómo gustó esto. No, 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 no. Madre, no quiero saber nada. Déjame. Muy bien, esto. Joder, qué grande. A ver, párate. Que me voy a matar yo solo metiéndome en el agua. Esa agua es demasiado profunda. Joder. Me quité yo solo 40 de vida cayéndome en el agua, tío. Vale. Ya sé lo que hacer, vamos a coger a este. A ver, creo que me tengo que llegar a montar. No, hacemos así. ¿Hacemos así? No. No. ¿Qué hijos de puta, loco? Hijos de puta. No, no, no. Joder. Vale, hemos cogido la llave cueva. Vale, no hay ningún problema con esto. Este se cae, se muere. Pierde la veda. Si este pavo no quiere pelear, ¿qué me cuenta entonces? ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué tiene con la veda en sí? Se aguarda rápidamente. Vamos a dejarlo por aquí, que llevamos 2 horitas y 4 minutillos. Así que vamos a dejarlo por aquí, justamente para entrar por aquí. Espero acordarme el próximo día. No, pero no acordarme. Así que nada, vamos a ir por aquí. Muchas gracias por verme, Mario está medio muerto. No tengo absolutamente nada que tomarme, creo. Un coco tengo, voy a poner una coca. Mario. Oh, me curé. Me creí que me iba a curar mucho menos. Son una cura infinita porque los cocos están creciendo un poco el puto rato.
Pero bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Voy a comer esto. Voy a pasar al otro lado y va a estar un deste para recuperarme entero. Menos tú. Vamos a guardar de nuevo. Así que nada, muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos el próximo día. Buenas tardes, noches, días, incluso en carne. Hasta la próxima.